Buenos días amigos del programa de La Mira Lima Norte, y de esta manera iniciamos la programación de hoy sábado 29 de agosto del año 2015. Las imágenes que ustedes acaban de ver es de un hecho que está ocurriendo en el distrito de Comas. Como ya ustedes saben, este programa de participación vecinal donde acoge todas las denuncias de los vecinos, el malestar de lo que ocurre y la incapacidad seguro de algunos funcionarios del Estado que aún permiten esto. ¿Qué está ocurriendo? Nos ha visitado esta mañana Jackeline Luna Espinoza y Jorge Pérez Medrano, vecinos de la urbanización San Agustín en el distrito de Comas, quien van el día de hoy a dar a conocer cómo se viene vulnerando los derechos de ellos y de varios vecinos, quienes han presentado un memorial a la Municipalidad de Comas en el mes de mayo del año 2015, y hasta la fecha aún no hay respuesta. Estamos con Jackie y el señor Jorge Pérez. Jackie, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. Nosotros venimos aquí a poner de conocimiento ante toda la población de que hace varios meses estamos atravesando problemas con ruidos molestos. El tema básico es contaminación ambiental por ruidos molestos. El tema es que también se está vulnerando nuestro derecho al libre tránsito. Las calles en donde nosotros vivimos, que son Garcilaso de la Vega y Condorcanqui, no tienen acceso porque hay una tuburización de tráfico de los carros que van a abastecerse de gas en este gasocentro La Antena, que es quien Flagrantemente vulneran nuestros derechos. Hemos conversado con ellos y solo hemos recibido faltas de respeto, burlas en nuestra cara. Hemos acudido ante varias instancias como son OSINERGMIN, como son OEFA, la misma Municipalidad Distrital de Comas. Todas las instancias a las que hemos acudido nos están dando la razón, pero la municipalidad, quien es la única entidad que tiene que tomar la medida de clausura de este gasocentro y la cancelación de la licencia de funcionamiento, hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto. Bien, señor Pérez, este ruido molesto que acaban de ver los vecinos de Lima Norte y de Comas, ¿es permanente, de día, de noche? El tráfico, el tránsito es terrible. Vemos que están ocupando estos camiones que depositan el combustible, ocupan la vía pública. ¿Qué nos tiene que decir usted? Sí, buenos días. Efectivamente es cierto. Estos ruidos molestos son las 24 horas del día. No podemos circular libremente por cuanto señores del gasocentro nunca han previsto nada. Han hecho gestiones ante autoridades con mentiras. Por ejemplo, han mentido a tal punto que han presentado informes de medio ambiente de otra empresa. Les han observado, pero han mentido. Solamente han dicho que las han ignorado, inclusive, que hay un colegio a menos de 40 metros y donde el reglamento de ellos dice que no debe haber un centro médico o colegios, así como son mercados. En este caso los hay. Ahí está flagrantemente los alumnos que van circulan por la calle Garcilaso y Condorcanqui. Tienen que sortear. Estamos hablando exactamente de la avenida Universitaria. ¿Qué cuadra exactamente para que las autoridades quizás de Comas y las autoridades de OSINERGMIN tomen conocimiento sobre esta denuncia vecinal? Es la cuadra 84. La cuadra 84. Está entre la intersección de la avenida Micaela Bastidas y Universitaria Jamaica. Sí, Universitaria Jamaica. Pero haciendo una aclaración, este de la avenida es un auxiliar de la avenida Universitaria. El punto de referencia. El punto de referencia, sí. Ahora, ustedes, este grifo, ¿desde cuándo ha estado empezando la construcción? Nos indican en interno, estuvimos conversando que esto viene de la gestión anterior, o sea, del señor Nicolás Kusunoki. Así es, digamos, ha empezado en un inicio con la gestión del señor Kusunoki, pero tuvo un anterior propietario. Entonces ese anterior propietario ha hecho la transferencia al actual y bueno, no sabemos de qué ardid se ha valido para que en una zona residencial funcione un gasocentro. Más aún, tenemos aquí documentos que prueban que este gasocentro ha mentido ante el Ministerio de Energía y Minas y ante OSINERGMIN, indicando que no existen colegios alrededor e indicando de que ha avisado a la población, cosa que es falsa. Ha argumentado que ellos a la Policía Nacional de Perú para prever el tema de tránsito vehicular. Jamás, y el mismo comisario Pedro Fedello, jamás ha habido este tipo de gestión por parte de ellos para prever, digamos, armonía con sus vecinos. Más al contrario, lo único que están generando es trifulcas, lo que están tratando de, digamos, propiciar son accidentes, porque ni siquiera podemos mantenernos fuera de nuestros hogares. Ahora, señor Pérez, ustedes cuando compraron la propiedad, ¿hace cuántos años usted viene residiendo en esta zona? Ya, vengo residiendo 35 años. ¿Usted cuando compró la propiedad estaba proyectado a hacer un grifo en esa zona? No, jamás. Era totalmente área residencial, de vivienda solamente era. Por eso lo hemos comprado nosotros. Ahora, sus vecinos, ¿cuál ha sido la posición de los vecinos? Nos indican que hay un memorial. Ustedes tienen un memorial ahí. ¿Nos podrían mostrar este memorial que ustedes han presentado con fecha mayo? Nos indican ya aquí. Sí, hemos iniciado las gestiones ante la municipalidad de manera grupal. Este es el segundo memorial. El segundo memorial presentado en agosto. Así es. El primer memorial es este. A ver. Con fecha 28 de agosto, Municipalidad Distrital de Comas. Señala Comisión Ambiental Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil, Gerencia de Servicios a la Comunidad y Gestión Ambiental, Subgerencia de Salud y Control Ambiental, Inspección y Fiscalización por Contaminación Sonora, Ruidos Molestos, emitido por Grifo, tal como lo indican los vecinos, con fecha 28 de mayo del año 2015, correcto, donde los vecinos firmantes señalan pues este malestar y le reiteran, ojo, con fecha 21 de agosto, sí, solicita clausura y baja de licencia de funcionamiento de Gasocentro La Antena. Ahora, al indicar, Jackie, que ustedes tienen el conocimiento que ya tiene la licencia de funcionamiento. A ver, como te había comentado al inicio, la documentación que tú me estás presentando, que se está violando OSINERGMIN, que está vulnerando los derechos de los vecinos, que está causando perturbación de día, de noche, no podemos creer, o en todo caso alguien de la municipalidad va a tener que respondernos si es que tiene la licencia de funcionamiento. Nosotros hemos ido ante diferentes oficinas, gerencias mejor dicho, de la municipalidad. Solo el área de control municipal, digamos que está tomando cartas en el asunto. Control municipal. Pero sí, las áreas competentes, que son las áreas medioambientales, que está en el organigrama publicado de la página web de la municipalidad, no ha tomado cartas en el asunto. Hemos solicitado al mismo alcalde que por favor nos conceda una audiencia, una entrevista con el personal para que pueda tener conocimiento de primera mano de todos los documentos que tenemos, pero también nos ponen trabas en el camino y no hemos podido tener la oportunidad de conversar con él. Ustedes aquí en la información que nos brindan es la comisión auditiva. Hay un nombre de una persona que los ha estado en todo caso viendo este tema, un funcionario. ¿Nos podrías precisar el nombre de este funcionario? Ya, bueno, es el señor Manuel Ulises Ambrosio Ubaldo, ¿no? Que es el gerente de control municipal y sanciones, ¿no? ¿Qué es lo que le ha dicho este señor? Bueno, el señor Ambrosio nos ha indicado de que iba a tomar las medidas pertinentes para la clausura, pero yo pienso que ya han verificado dos puntos. Tienen ya las multas por ruidos molestos, han verificado el tráfico que se genera en nuestra zona y el perjuicio que estamos teniendo nosotros en nuestra integridad, y hasta el momento él nos ha prometido la clausura ya de este gasocentro, pero hasta el momento no se da. ¿Qué estamos esperando, señores? Quiero que ustedes sepan, nosotros no podemos dormir, estamos mal ya de los nervios. Constantemente, todos los vecinos de nuestra cuadra tenemos que estar en intercambio de palabras con los del gasocentro, porque realmente yo no sé qué clase de gente, parecen delincuentes, nos faltan el respeto, estamos ya mal en nuestra salud. Muy bien, vamos nosotros otra vez a visualizar los ruidos molestos que los vecinos se quejan, porque este ruido es las 24 horas del día. Podrían colocar, por favor, para que la opinión pública de Lima Norte lo vea y las autoridades de COMAS también lo vean y tomen cartas de inmediato, porque esto sí, verdaderamente, es un malestar de los vecinos que viven alrededor de esta urbanización. Veamos esta imagen otra vez, por favor, colóquenla. Bien. Ahí estamos viendo las imágenes. Eso es, Jackie, detállanos, eso es el enorme... Esta es una compresora que se supone está destinado para el abastecimiento del gas que genera GNV. Gasocentro. Pero el tema es que el día jueves pasado, antes de ayer, OEFA, adscrito del Ministerio del Ambiente, ha ido a verificar el tema de los ruidos y ha verificado que esta compresora, señores, está destinado para uso rural y no para uso urbano. Es más, dicen ellos en su declaración de impacto ambiental que van a prever no desestabilizar nuestro ambiente. Como tienen una compresora obsoleta, compresoras que lo único que generan, o sea, no les interesa vivir en paz con sus vecinos, no les interesa nada, solamente generar y lucrar a expensas de nosotros. Los vecinos que viven alrededor ya están hartos y cansados de este ruido. No se puede dormir, es más, existen vecinos, bueno, pueden apreciar en el memorial, que viven aproximadamente 15 casas al fondo, perciben los ruidos, solamente ellos. Entonces, imagínense los que están colindantes a este gasocentro. No vamos a esperar de que pase una tragedia para que ustedes tomen cartas en el asunto, por favor. Nos indica, Jackie, que ahora hay una institución educativa dentro de los 40 metros, la cual la norma prohíbe esto, y esto ya también se ha dado a conocer a la UGEL, quizás, porque también la UGEL también es responsable de que pues los alumnos estén, se podría decir, al borde de este, de un posible desastre. En esta semana hemos cursado una carta al Colegio Genes, que está exactamente al frontis de este gasocentro. Le hemos puesto de conocimiento con todos los documentos al promotor y a la directora, así que la directora se ha unado a este pedido, y en los corrientes de estos días ella también va a presentar su incomodidad hacia la municipalidad para que reforcemos y que se den cuenta de que realmente ellos están viendo de que el perjuicio para sus alumnos es inminente, porque el paradero que ellos utilizaban para tomar su carro ahora es un acceso ilegal de la avenida universitaria al Auxiliar. Ese acceso no está asfaltado, no tiene licencia, la misma municipalidad lo sabe. Sobre ello también no ha tomado cartas en el asunto. Aquí tenemos nosotros bastante documentación donde Jackie nos indica, Jackie Luna Espinoza y el señor Jorge Pérez Medrano nos indican que esta información ha sido remitida a la Municipalidad Distrital de Comas con el expediente 5735. Voy a repetir, 5735 del año 2015, control municipal, con el señor, lo está viendo el señor Ambrosio Vivar, según nos detalla acá la información. Asimismo también ha sido remitido a OSINERGMIN. ¿Qué es lo que le ha indicado OSINERGMIN? OSINERGMIN literalmente nos ha dicho, nosotros vemos el tema del proyecto de ejecución del grifo. Quien tiene la obligación de otorgar la licencia es la municipalidad. Por ende, ellos son de la opinión que el único encargado de, según su ley, de clausurar este gasocentro por vulneración de derechos es la Municipalidad Distrital de Comas, y se lo ha remitido, señor Ambrosio, en un documento que está adjunto en el expediente. Ahora, también ustedes han hecho llegar esta documentación a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo con respecto a esta queja de los vecinos? La Defensoría del Pueblo nos ha indicado lo siguiente, está opinando, ya nos ha dicho en su opinión verbal de que definitivamente se va a clausurar el gasocentro, pero ellos están elaborando un documento que esta semana, entre el martes y el miércoles, se va a entregar a la municipalidad también, que los exhorta a que ustedes realicen ya la clausura de ese gasocentro. Así es que solamente estaría pendiente los documentos pertinentes de la Defensoría del Pueblo, que se supone es quien, los únicos que nos protegen, ¿no? Ahora, el Ministerio de Salud, ustedes también han dado a conocer a la DISA 2 de la red de salud Tupac Amaru. ¿Qué es lo que ha remitido? La DISA 2 ha enviado a un inspector en el que coincidentemente ha encontrado al gerente general del gasocentro, el señor Aldave. El señor Aldave ha dicho literalmente y ha admitido que hay ruidos molestos. El señor Aldave es el señor Luis Aldave Zárate, gerente general del establecimiento y venta público GNV, quien manifestó y reconoció la existencia de los ruidos molestos y altos, y altos generados en 3 puntos del establecimiento. Bueno, este es el informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la DISA, con fecha 20 de julio del año 2015. El mismo gerente general de la empresa admite pues que efectivamente existen estos ruidos, que la verdad los vecinos están cansados, ya que esto es de día y de noche. ¿Qué es lo que le ha indicado el Ministerio de Energía y Minas, Jackie, con respecto a este tema? Bueno, el Ministerio de Energía y Minas me ha remitido el informe donde ellos incluso han subsanado observaciones para la declaración de impacto ambiental, declaración que es un requisito para que funcione este grifo. Ellos lo que me están indicando es que yo remita en este momento todos los documentos. ¿Por qué? En un inicio acudí al Ministerio de Energía y Minas, pero me dijeron, documentate. Es lo que he hecho a través de estos 5 meses, señores. Así que en el curso de esta semana voy a personarme a Procuraduría del Ministerio de Energía y Minas para que tome cartas en el asunto y que retiren la certificación de declaración de impacto ambiental, porque todo lo que han argumentado son falacias, son mentiras. No han ido a la Policía Nacional del Perú a ver el tema de tránsito. Tienen una compresora obsoleta. Nunca nos han volanteado y avisado a la urbanización que iban a construir ese grifo. No han puesto un panel de publicación tampoco. Han mentido flagrantemente. Ahora, este señor Aldave, ya que está admitiendo que efectivamente pues existe este ruido terrible, ¿no? Y no lo dice, lo dice este informe, donde da a conocer, ¿no?, el señor director general Renzo Zavala Urteaga, es el Dirección de Salud 2, donde da a conocer pues que efectivamente este grifo, ¿no?, y el gerente general admite que está pues generando estos ruidos molestos y altos generados en 3 puntos del establecimiento, ¿no? Esto es un informe que seguro van a tomar mucho tema, van a tener que revisar este tema el presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Consejo Municipal de Comas, porque se necesita darle pues la protección y a los vecinos esta queja, que de verdad es algo que no podemos permitirlo. Bien, nos comentabas, Jackie, que esta semana hubo una inspección también del de OSINERGMIN con respecto a los ruidos. ¿Qué ocurrió? A título personal hice una denuncia ante OEFA, que es el organismo fiscalizador medioambiental, y ellos han hecho la medida a través de un equipo especial denominado Sonómetro, han hecho la medición de los ruidos en diferentes puntos del Gasocentro y de mi domicilio. Ellos de primera mano nos indican de que efectivamente exceden los decibeles. O sea, sin instalar los equipos. Sin instalar los equipos ya, sin duda lo dijeron. Los ingenieros ambientales se han quedado sorprendidos de cómo pueden tener... Ahora, cómo instalando los equipos, imagínese ya esto, seguro que rompería los decibeles de la tecnología que ahora están. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que...? Que excede grandemente los decibeles que la ley permite. Excede, son 70 decibeles como máximo. Entonces, si en el día los decibeles se han excedido... El inspector de OEFA nos dice, de noche, ¿cómo serán los decibeles que se exceden? Así es que se está remitiendo también esta semana el informe, formalmente se nos va a entregar. Y señores, con esta prueba ya no sé qué otro documento más van a necesitar. ¿Van a esperar que alguno de nosotros tenga un perjuicio en su salud? Lo que necesitamos es que ya tomen cartas en el asunto. Muy bien. Otra vez nosotros vamos a colocar, pero en esta vez hay que colocarlo con el ruido, ¿no? del motor, es una compresora a presión que hace un ruido terrible de día. Vamos nosotros a tratar de ver de noche cómo es este ruido. Pueden colocarlo otra vez para que la opinión pública y los vecinos de Comas sepan, y si hay otro grifo que está quizás cometiendo este atentado contra la salud, pueden llamar al 531-1159 y gustoso nosotros vamos a difundir, porque no se puede vulnerar los derechos de los vecinos de cada distrito. Veamos, por favor, pónganlo otra vez. Bien. Ustedes acaban de ver en la imagen, ¿no? Esto es de día. La hora aproximadamente que han filmado esto. Aproximadamente habrá sido horas 4 de la tarde y un domingo, ¿se imagina? Un domingo, donde todos están descansando. Sí. Y en la noche me imagino que debe ser más terrible, ¿no? Es 4 veces mayor que lo que se está escuchándose. La verdad es que ya no podemos... o sea que es una cosa espantosa. La verdad, nosotros estamos... No podemos dormir. Lo peor es que no podemos dormir, no podemos permutar. Los vecinos que están a los adyacentes, siempre la vecindad está afectado por la cola de carros que hay. Ahora, el tránsito, Aldo, te quiero acotar algo que nos dijo el inspector de OEFA y que nosotros en medio de nuestro desconocimiento no lo percibíamos. Una cosa son los ruidos y otra cosa es la vibración que generan los ruidos. Esta vibración es tan fuerte que él nos ha dicho, definitivamente ustedes ya están con los nervios alterados. Definitivamente el perjuicio que se está generando aquí es grande. Entonces, yo digo, ¿qué se va a esperar? ¿Que nosotros tengamos alguna afectación más grande en nuestra salud? Nosotros lo que pedimos es a la municipalidad, sea a través de sus diferentes gerencias, que por favor tomen cartas en el asunto de clausura ya. Ninguno de ustedes quisiera que funcionara un grifo en una zona residencial, un grifo que expende ruidos molestos, que los engañaba en sus narices. Tenemos todos los documentos para demostrarlo y aquí que no toman cartas en el asunto. Donde pues se han valido argucias, mentiras, con el fin de pues permitirles, uno, la construcción, dos, desconocemos si tienen licencia, honestamente, ¿no? Pero yo creo que la municipalidad, a través de la gerencia de comunicación, esto seguro que va a enviar una nota de prensa con respecto a este tema y también aclarando para que los vecinos también tengan una idea clara si cuentan o no cuentan con licencia de funcionamiento. Ahora, ¿este grifo solamente extiende gas o es combustible también, gasolina, petróleo? Es un gasocentro que bueno, lo que tiene en venta es gas GNV y GLP, ¿no? Únicamente. Muy bien, nos indica aquí que esto todo depende de la municipalidad de Comas. Para terminar, señor Pérez, ¿qué le podemos decir al alcalde? Que seguro lo está viendo, en todo caso alguien lo puede estar viendo, para que le comunique el día lunes 8 de la mañana sobre este tema. No, yo exhorto al alcalde, como autoridad principal de del distrito, debe hacer prevalecer una norma, el respeto hacia la vecindad, y debe tomar cartas en el asunto y definitivamente dar la clausura con este grifo, porque ¿a dónde pensamos ir? Nosotros vamos a pensar que si no hacen eso no hay autoridad acá, todo el mundo hace lo que se le viene en gana. Entonces, eso es lo que solicito una vez más y reiterando al señor alcalde, que tome cartas en este asunto y de inmediatamente que se haga la inspección y la clausura definitiva. Porque bien. Y aquí, para terminar, ¿qué le decimos a su alcalde, el señor Miguel Saldaña? Señor alcalde, nosotros hemos confiado grandemente en su gestión, confiamos en el precedente de su gestión. Los vecinos pedimos a usted que el perjuicio, siendo tan grande, tome cartas inmediatas. Esperamos que este día lunes, a primera hora, usted nos atienda, nos escuche y vea personalmente los documentos que tenemos y vea la magnitud del perjuicio que tenemos. No esperemos entrar a mayores. Somos vecinos que contribuimos a vuestro municipio, que apoyamos vuestra gestión, que queremos que usted haga prevalecer nuestros derechos y se respeten. No puede ser que un grifo que argumenta que tiene ya el tema arreglado con ustedes, ustedes permitan ese tipo de comentarios, que se presta muchas susceptibilidades. Entonces, señor alcalde, esperamos este día lunes usted nos atienda, tome cartas en el asunto. Vamos a estar continuamente en coordinación con todos los medios que nos puedan permitir y garantizar que el objetivo sea la clausura de este gasocentro La Antena. Muy bien, bien, nosotros estamos también llamando a la reflexión, a la gestión, porque sabemos el trabajo que viene realizando el señor Saldaña, pero también conocemos que algunos funcionarios pues no están al nivel que está caminando el alcalde. Eso sí, hay que dejarlo en claro, ¿eh? Hay muchos funcionarios que están quizás pensando en otro tema, menos en trabajar por los vecinos. Bien, ya estamos, nosotros también tenemos, en breve, nosotros también tenemos el informe que hemos preparado con respecto al tema del distrito de Ancón. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos.